¿Qué tal? Buenas noches, sean todos bienvenidos en esta edición del martes 22 de diciembre del Telediario BGB, el noticiero de Villa General Belgrano. Comenzamos ya mismo con el desarrollo de los diferentes temas. Expectativa con motivo de las fiestas y cómo será cada una de estas reuniones. Ayer se informaba que se va a permitir hasta 20 personas reunidas en un mismo recinto. Esto se sugiere de que sea preferentemente al aire libre. Sobre esta cuestión estuvimos conversando con la secretaria de Gobierno de la Municipalidad Local. Ayer lo publicó el gobierno de la provincia de Córdoba a través de sus redes y de los canales de prensa oficiales. Ellos informaron que van a estar permitidas las reuniones familiares de hasta 20 personas. Hicieron una serie de recomendaciones que hay que tener en cuenta al momento de reunirse. Si se realizan en el ámbito privado, dentro de una casa, tienen que tener en cuenta que tiene que mantenerse ventilada, tratar de tener los ambientes abiertos. Recomiendan también que la cena no se haga sentados todo el tiempo, sino que a lo mejor recomiendan menús como por ejemplo finger food, picadas y demás, y fundamentalmente no hacer el festejo o la reunión en la casa de una persona que sea de riesgo. Eso es más que nada porque se produce el riesgo de que una persona que está enferma circule por el domicilio, deje el virus en varios lugares y después pueda contagiar a la persona posterior, no en el momento de haber estado reunidos. Estos permitidos se entiende que son durante el periodo de las fiestas, para ese tiempo, luego volvemos a las restricciones anteriores. Claro, estaba permitidas las reuniones familiares hasta 10 personas y ahora van a estar permitidas hasta 20, pero solo en el ámbito de las fiestas. Es decir, hasta el 31 de diciembre se pueden hacer este tipo de reuniones. Y una recomendación especial que hacían es también tratar de reunirse siempre con las mismas personas. Evitar el tipo de reuniones de al mediodía nos reunimos con un grupo familiar de 20, a la noche con otro. Eso hay que tratar de evitarlo para armar ese tipo de burbuja de la que habla el Ministerio de Salud actualmente. Es increíble hablar de esto. En un año atrás diríamos que estamos hablando de una película. Sí, creo que parece una situación impensada para todos. Es muy bueno poder compartir las fiestas y disfrutarlo en familia. Creo que es un beneficio que estamos teniendo, o en realidad una especie de tiempo especial que estamos viviendo los argentinos con respecto a otros países donde hay mayores restricciones. Creo que eso hay que valorarlo, hay que respetar también todas las medidas de prevención, seguir cuidándose, sobre todo cuando uno va a comprar un negocio, cuando está en el ámbito público, cuando se encuentra en la calle, respetar las normas de bioseguridad vigentes para evitar contagios y de esa manera poder pasar las fiestas y disfrutarlas, aunque sea con estas restricciones. Poniendo énfasis en nuestra localidad que es turística, digo, ustedes advierten que se están cumpliendo estas medidas en general, en los establecimientos gastronómicos, en la calle, en los espacios públicos. Sí, vemos un nivel de acatamiento bastante alto, mucha colaboración de los comerciantes en el cumplimiento de los protocolos, sobre todo, bueno, se ha trabajado mucho con los gastronómicos, con los hoteleros, se venía trabajando en el cumplimiento, en los protocolos vigentes desde el mes de abril, mayo, inclusive con capacitaciones. Se están haciendo controles desde el área de inspecciones y hasta ahora no hemos tenido mayores inconvenientes. También hay mucha colaboración por parte de los turistas y siempre haciendo hincapié en la colaboración de todos. El municipio no sale a castigar a nadie, no es la intención del municipio restringir, sino pedir la colaboración y trabajar conjuntamente. Van a seguir en las calles las jóvenes que están también sumando prevención, sumando concientización. Sí, el equipo de trabajo, nosotros llamamos las chicas de Remera Celeste, ya las conocen todos de esa manera, están trabajando constantemente en dos turnos por la mañana y por la tarde, van a continuar trabajando durante las fiestas y el trabajo de ellas es justamente ese, hacer tareas de concientización, pedir a la gente de buena manera, a los vecinos, que se coloquen el barbijo, que mantengan el distanciamiento, le sugieren a los comercios, si ellas ven, por ejemplo, que no hay alcohol en gel para que la gente utilice a mano, también les piden que lo hagan. Es tratar de concientizar y no de juzgar al o de molestar inclusive al turista.
Durante la jornada de hoy llegaron los nuevos policías que van a estar sumándose precisamente al operativo verano, un total de 20 oficiales. Están llegando en el día de hoy. Se había hecho una solicitud por parte del municipio de reforzar la cantidad de efectivos que vinieron con respecto al año pasado. Finalmente los que van a estar llegando son 20 efectivos que van a estar algunos residiendo permanentemente en una residencia que hemos preparado en el municipio y otros van a estar viajando continuamente. En realidad son 4 únicamente que van a estar viajando porque realizan tareas especiales, pero los agentes que van a estar abocados al operativo verano son 14, 16 en total, ¿sí? Ellos van a estar residiendo aquí en la villa, por lo general están 4 o 5 días y después tienen un franco y regresan. Nosotros desde el municipio lo que tenemos, colaboramos, digamos, proveyéndolos de comida y la habitación o lugar para dormir. ¿Dónde se van a alojar? Se van a alojar en el predio que se encuentra al lado del predio de los pioneros, el ex hogar San José, o la gente comúnmente lo conoce como el área de zoonosis. Eso se ha reasignado el área de zoonosis, en realidad ellos ahora están trabajando en los barrios, entonces nosotros tomamos esa residencia, la restauramos por completo y ahí preparamos el lugar para poder alojarlos. ¿Por enero y febrero? Sí, esto es durante todo el mes de enero y febrero, ellos se van a estar alojando ahí, generalmente se quedan 4 o 5 días más durante los primeros días de marzo y después ya se retiran. ¿Están conformes con la cantidad? ¿Le cierra al municipio, a la policía, 20 efectivos de refuerzo? Sí, creo que uno siempre tiene la intención de que vengan más, de reforzar lo máximo que se pueda, pero es lo que ha podido colaborar la provincia. Han asignado muchos efectivos, fundamentalmente, bueno, los valles turísticos, el Valle de Calamuchita, Tras la Sierra y demás. En el caso de la villa nos tocó una cantidad similar a la que habíamos tenido el año pasado, pero yo creo que van a estar trabajando muy bien y hemos estado coordinando acciones desde hace un tiempo ya con el comisario para que sea más efectivo, digamos, el trabajo de ellos. ¿Móviles van a llegar? Móviles, vienen un móvil más que se asigna acá a la villa, que justamente es el que va a estar viajando constantemente. Por eso es que no se quedan a dormir en la villa, sino que viajan. Les acercamos los datos desde el Hospital Regional Eva Perón respecto del coronavirus en Calamuchita. El informe epidemiológico COVID del Hospital Eva Perón de Santa Rosa de Calamuchita de la jornada del día de hoy señala que desde el viernes 18 al lunes 21 de diciembre se registraron en Calamuchita 5 casos nuevos, 3 que corresponden a Río de los Sauces, uno nuevo en Villa del Dique y un nuevo caso en Los Cóndores. Así, el total de casos para Calamuchita al día de hoy asciende a 1.370. Se registraron 19 fallecimientos. Las personas recuperadas, 1.334. Los casos activos a la fecha son 17 y están distribuidos de la siguiente forma. 9 corresponden a Río de los Sauces, 4 en Santa Rosa. Las localidades de Los Cóndores, Villa del Dique, Villa Rumipal y Villa Ciudad Parque tienen un caso activo cada una. Desde el domingo en horas de la noche se han fugado 2 presos que estaban en la alcaldía de la localidad de Embalse. Continúa este operativo por parte del personal policial. Desde el primer momento que hemos tomado conocimiento de la fuga de estos 2 detenidos, tenemos montado el operativo y hasta el día de hoy continuamos con la misma. Anoche se dejaron 4 unidades móviles en la zona, en el sector, resguardando el perímetro para hoy en la fecha seguir continuando en la búsqueda de lo mismo. Comisario, ¿cómo huyeron? ¿Cómo habría sido esta situación? ¿Por qué lugar? Esto fue en la comisaría de Embalse, no en la sede de la departamental. Sí, esto ha sido en la comisaría de Embalse. Ahí los presos, por un rejado del techo, bueno, han forzado el mismo y han huido por ahí. Ni bien toma conocimiento la guardia de prevención, ahí inmediatamente se monta un operativo y actualmente estamos continuando con la búsqueda. ¿Compartían un calabozo? Sí, así es. Comisario, ¿alguien vio algo? ¿Tiene algún testigo? No, estamos recabando testimonios ahí en el sector de ahí de la comisaría, razón de que esta gente ha salido, ¿no es cierto?, de la comisaría, es obvio. Ha tratado de buscar colaboración, entonces estamos buscando testimonio de testigos de lo que hayan visto o
o hayan presenciado el momento de la huida de estos dos prófugos. ¿Cuánto hacía que estaban detenidos y por qué motivos? Bueno, tenemos, estamos hablando de dos sujetos. Uno de ellos estaba por lesiones leves y amenazas y tenía más o menos unos 25 días de alojamiento, y Olmos, el otro detenido por encubrimiento. Hace más o menos estaba hace 5 días, calculo que estaba por un delito de encubrimiento. ¿Estaban esperando su traslado, viendo cómo se resolvía la situación? Sí, estaban esperando la, ¿no es cierto?, la directiva de la fiscalía, porque estaban en proceso los sumarios que tenían, las cosas que se investigan sobre ellos, y bueno, seguramente la fiscalía, no teníamos directiva de trasladarla, pero estaban detenidos en la alcaldía hasta que la fiscalía resuelva la situación de lo mismo. Comisario, continúa entonces la búsqueda ahí en la zona cercana a Embalse. Sí, así es, tenemos cercado lo que es la zona de ahí de segunda usina, tercera usina, lo que es ahí allá cerca de las bajadas, y ahí predio de San Agustín, ahí en la zona, todo lo que es el bosque nativo, porque los prófugos habían ingresado ahí en el monte nativo, se habían escondido ahí. Según se informó en el transcurso de la tarde de hoy, detuvieron a una persona presunta partícipe del hecho. La policía está trabajando aún en procura de la recaptura de los evadidos. Asimismo, las autoridades policiales ya tomaron medidas internas con los oficiales que estaban a cargo ese día en la alcaldía de Embalse. Llega ahora la primera pausa para compartir con ustedes, después datos relacionados con el IPEM 168 de Odo Rojas. Señor vecino, recuerde que el 20 de enero vence el pago de la cuota única de la contribución inmobiliaria municipal. Pagando esta cuota, gozará de un descuento del 20% en el monto total a abonar, más un 10% adicional por contribuyente cumplidor. Si es que usted se encuentra al día, al 31 del 12 del 2020, aproveche este descuento total del 30% sobre las contribuciones impuesto inmobiliario del 2021. Regularice su situación antes del 31 de diciembre de 2020. No pierda beneficios y colaboremos todos para tener la villa que queremos. Municipalidad de Villa General Belgrano. Parrilla Restaurant Otilia te ofrece un lugar tranquilo, parque arbolado, juego para niños y deliciosos platos tradicionales. Parrilla Restaurant Otilia. Un buen asado, cabritos y cocina internacional. Abierto todos los días, mediodía y noche. Delivery, llamando al 46 10 66. Ofertas de Joaquín Centeno Distribuidora. Leche larga vida por un litro, 55 pesos por pack. Queso cremoso, oferta, 220 pesos. Tela Virginia por 50 saquitos, 77 pesos. Café instantáneo, suave, frasco, por 100 gramos, 175 pesos con 79. Paleta por 250 gramos, 135 pesos el kilo. Holanda, primera marca, 429 pesos. Jamón cocido, primera marca, 348 pesos con 60 por kilo. Queso de máquina por 250 gramos, 312 pesos el kilo. Jamón crudo por 250 gramos, 685 pesos por kilo. Joaquín Centeno Distribuidora, Avenida Manantiales, pasando el Puente Benavides. La Cooperativa de Luz y Fuerza y otros servicios públicos de Villa General Belgrano invitan a realizar los pagos con nuevas facilidades, ingresando a la nueva web www.copluzvgb.com.ar. Registrate y realiza el pago online con tarjeta de débito o crédito por Mercado Pago. Podrás asociar las conexiones de todos los servicios y abonar los últimos 4 periodos sin recargos por mora. El número de cuenta que debes asociar es el número de 8 dígitos que dice código link de pagos, que comienza con 10. Nuevos beneficios, 3 cuotas sin interés, todas las tarjetas, Mercado Pago.
Administración, 46-1390, 1543-0686, 1540-2892, 1540-2917. Ya van concluyendo este 2020 y la opinión, el balance de este año tan particular, lo que ha sido en la faz educativa. La palabra de la directora del IPEM 168, Diego Rojas, Adriana Freites. Año difícil, atípico, excepcional, pero también nos quedamos con lo bueno, ¿no? Que hemos aprendido en conjunto. Ya estamos cerrando este año, el viernes se han entregado informes de primero a quinto, hoy a sextos años. Esto sería lo que es el informe escolar, porque paralelamente también va a estar cargado todo lo que es notas en el CIDI de los papás. Pero como sabemos también que no todos tienen acceso a ello, es por eso que estamos entregando el informe, que vendría a ser la libreta anual, ¿verdad?, que entregamos todos los años al cierre del ciclo lectivo. Un ciclo, Adriana, que se va a completar en la primera parte del 2021. Claro. Los docentes nos reintegramos el 17 de febrero con una capacitación en COVID, el 18 un taller pedagógico. No sabemos, ¿no es cierto?, si en presencialidad o virtualidad, pero ese es el calendario. Y el día 19 ya estamos con alumnos. Hasta el 26 de febrero está la posibilidad de recuperar todo aquello que haya quedado pendiente. Y luego, bueno, se produciría el enlace con el 2021. Es decir, aquello que haya quedado en donde haya que fortalecer esos contenidos, se lo va a hacer a lo largo de todo el ciclo que viene. Así que eso sería en grandes rasgos el cronograma. Nosotros, por cualquier inquietud, aprovecho el espacio de explicar que hasta mañana inclusive nos puedan solicitar todo aquello que haga falta, ¿no es cierto?, toda aquella documentación que pudieran llegar a necesitar los padres. Directora, finalmente, las ganas por hacer un cierre de ciclo, un acto, quedaron postergadas para inicio del 2021. Sí, lo vamos a hacer en marzo. Habíamos dicho de hacerlo en diciembre, pero nos vimos superados en trabajo, en muchas exigencias. Entonces hicimos una reunión con padres y se explicó los motivos. Por suerte todos los papás estuvieron de acuerdo, hubo conformidad y quedó el compromiso para marzo. Es decir, una vez que pase toda esta etapa de recuperación de contenidos y demás, ya vamos a estar en acto. Porque a su vez sexto año es el único curso que por pasar a otro ciclo, ¿no es cierto?, por ser justamente los que egresan, van a contar con el mes de marzo para la recuperación de aprendizajes y demás. Así que tienen ese tiempo más extenso a diferencia de los otros cursos y allí en algún espacio ubicaríamos el acto de egreso. Directora, nos decía que de todo esto se saca el limpio y se rescate el aprendizaje. Fue muchos aprendizajes, adaptarse, tener asumir una realidad que no había forma de soslayarla, había que adaptarse. Exactamente. Es algo que nos sorprendió, yo digo, como una bomba que nos estalló en las manos. Y salimos todos a encontrarnos con esta nueva realidad y a trabajarla. Justamente la semana pasada, durante toda la semana, hemos tenido reunión de departamentos y ahí hemos analizado, ¿no es cierto?, todo lo del año, hemos hecho un balance con aquello que es positivo, con aquello que quedó pendiente. Y ya también estuvimos trabajando en una proyección de todo lo que va a ser el año que viene.
Entonces yo en estas palabras quiero fortalecer y quiero agradecer el trabajo no solamente de las familias y de los estudiantes, sino de lo que a mí me compete, que es de los docentes, que pusieron muchas ganas, mucho empuje, todo su tiempo, toda su tecnología al servicio de la educación, y que los aprendizajes fueron muchos. En particular, hablamos de un aprendizaje en equipo, de un aprendizaje en conjunto, así que por supuesto nos quedamos con lo positivo. Si bien fue difícil y nos jugaron las emociones en muchos momentos, nos quedamos con cuestiones positivas, ¿no es cierto? Y además entendemos que esto no va a dejar de estar. No creo que sea la presencialidad al 100%, si bien está la intención de regresar, yo creo que va a ser dual, ¿no? Un poco de ambos formatos van a estar presentes el año que viene. ¿Lograron evitar que se incrementen los índices de deserción? Hemos estado trabajando todo el año en eso y lo vamos a seguir haciendo en febrero. Allí recién nosotros vamos a cerrar el ciclo lectivo y vamos a poder tener una mirada más completa. Pero hemos estado trabajando a lo largo de todo el año en vincular permanentemente a los alumnos, y los que no tenían tecnología, bueno, hemos llevado el formato papel a algunos domicilios o en librerías, ¿no es cierto?, que han estado a disposición ahí de las familias y los estudiantes el material. Directora, bueno, muchas gracias y felicitaciones por este año, por poder afrontarlo usted a todos los docentes, a todo el personal del colegio, porque fue realmente muy difícil y han logrado llevarlo adelante junto con toda la comunidad educativa. Sí, yo quiero poner en valor nuevamente el trabajo de todos, ¿no? De los docentes, de las familias, de los estudiantes que nos han acompañado, porque esto es un trabajo conjunto, ninguna de las partes mencionadas puede estar sola, y bueno, los invitamos a seguir trabajando a partir de febrero y desearles a todos, ¿no es cierto?, unas felices vacaciones, una feliz fiesta, y a ustedes que han estado al servicio de la comunidad también y de la escuela, así que agradecerles su espacio y desearles también feliz fiesta. Para la noche de mañana está prevista una nueva sesión extraordinaria del Consejo Deliberante de aquí de Villa General Belgrano. Estos son los temas que van a estar trabajando. Mañana miércoles a las 20 horas se reunirá el Consejo Deliberante de Villa General Belgrano en sesión extraordinaria para dar tratamiento a los siguientes temas del orden del día. Proyecto Ordenanza Ferias Americanas. Proyecto Ordenanza Uso de Espacio Público. Además de la lectura y aprobación de actas y lectura de cartas de vecinos. Nuevamente una pausa, está bien breve aquí en el noticiero y ya volvemos con más información. Juguetería Matute tiene que contarte un secreto. Este año hablamos con Papá Noel para armar una Navidad muy especial y que nadie se quede sin su regalo. Escuchá los pasos que tenés que seguir. Armá tu carta. Traela a Juguetería Matute. Ponela en el árbol de nieve mágica. ¡Y listo! Estos copitos la van a llevar directo a las manos de Papá Noel para que pueda leer tu carta y sepa cuál es el regalo que estás esperando. Recordá que tenemos todo para decorar tu arbolito, tu casa, tu mesa navideña. Vení a visitarnos. Descubrí todo lo nuevo para esta Navidad. Juguetería Matute. Mucho más que juguetes. Bye.
Encendimos los fuegos, abrimos, nos cuidamos y te cuidamos respetando el modo COVID de vivir. Somos el rubro más limpio y formal, con las medidas de control más estrictas. Te necesitamos, te esperamos. Los personajes reabren sus puertas el 13 de noviembre en el Hotel Howard Johnson en Villa General Belgrano. Reservas al 3546-46-1499 y el 3546-43-9823. aida.y.carlos@hotmail.es. Los personajes. Chucrut Ludwig Friel. Comfort BGB, único distribuidor oficial de Peisa. Comfort BGB, climatiza la villa y el valle con precios de fábrica. Avenida Ojo de Agua, 76, local 5. Comfort BGB, único representante zonal oficial de Peisa. La nueva Internet de BGB, fibra óptica directo a tu puerta. Ahora podés trabajar desde tu casa de forma estable y sin interrupciones, incluso con varios dispositivos operando al mismo tiempo. Una mayor tasa de subida para un mejor control de tus sistemas de seguridad, ideal para el monitoreo por cámaras. Nuevas zonas de cobertura con ampliación constante, financiación en la suscripción inicial. Cientos de usuarios avalan el nuevo servicio. Por consultas, llama al teléfono 46-21-30 o para contratar al 46-12-35. Más datos en www.calamuchitanet.com.ar. Radio Calamuchita 98.1. Una radio para todo el valle. Entretenemos, informamos y acompañamos 24 horas a todo el valle de Calamuchita. Radio Calamuchita en vivo. De lunes a viernes somos Calamuchita, de 9 a 13:30 horas. De lunes a viernes es lo que hay, de 14 a 18 horas. Lunes y viernes de 18 a 20 horas, costumbres criollas. Todos los sábados de 9 a 13 horas a todo ritmo. Radio Calamuchita, informate y escúchanos en la web calamuchitadigital.com.ar. Radio Calamuchita, una radio para todos los... ¿Necesitas afilar? Afilo todo. En el Castillo Romano, Selva Negra 61 y El Arroyo, teléfono 46-1338, Villa General Belgrano. Afilo todo. La secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Villa General Belgrano, Cintia Brasca, se refiere al tema del plan de regularización de las obras. La información importante para los vecinos de nuestra localidad. Hay muchas personas que a veces desconocen cuáles son los trámites que tienen que realizar al momento de empezar a construir. Fundamentalmente siempre recomendamos asesorarse con un profesional del Colegio de Arquitectos para que ellos les indiquen cuáles son los trámites a seguir. Siempre que uno haga una modificación en un inmueble o en un lote, tiene que informarlo al municipio. Si uno no lo hubiera hecho, ya construyó, ya terminó la construcción y por diferentes motivos no lo hizo en su momento, hoy puede aprovechar un plan vigente de regularización del municipio que les permite presentar los planos de relevamiento, en este caso que es la segunda etapa cuando uno ya construyó, y asesorarse obviamente por un profesional y acceder a un descuento de hasta el 60% en los cánones que tienen que abonar para la aprobación de esos planos. De esa manera le permite al municipio brindar mejores servicios al momento de planificar la prestación de los servicios públicos y también a las personas a veces les permite acceder, por ejemplo, a otro tipo de crédito y demás al tener todos los papeles en orden. ¿También es una exigencia cuando uno realiza una ampliación de la vivienda?
Sí, cualquier modificación que realice en la vivienda, una ampliación, inclusive de acuerdo a las ordenanzas vigentes que tenemos, también se tiene que informar, por ejemplo, cuando uno instala una pileta. ¿Cuáles son los costos aproximadamente? Eso depende de la cantidad de los metros cuadrados que tenga el inmueble y de acuerdo a la ubicación también según la zona en que se encuentre dentro del ejido municipal. Un año también complejo para lo que ha sido el desarrollo de las actividades dentro de la Escuela de Artes de aquí de nuestra localidad. Recientemente presentaron un cierre virtual de cada una de las áreas de los alumnos que llevaron adelante estas actividades. Eligieron una canción y que también fue una dedicatoria, un homenaje y un recuerdo hacia Claudio Gorosito, que falleciera hace tan solo algunos días atrás. Compartimos entonces esta versión de este tema. Nos veremos otra vez de Serú Girán.
Ayer conversamos con Nacho Carballo, atleta de Villa General Belgrano, que realmente cierra un 2020 de la mejor manera, con competencias, con récord también que ha logrado, lo que ha sido su reciente participación en el torneo nacional en Rosario. Y ahora recibe también esta nominación. Luego de la gran performance del fin de semana, obteniendo una nueva marca y un récord histórico en el Torneo Nacional de Atletismo de Rosario, Nacho Carballo termina de cerrar una gran semana con la nominación, por primera vez, al Premio Cóndor de Plata, un premio que brinda el gobierno de Córdoba. Está nominado en el rubro 5, Deportista Masculino Amateur, junto a Agustín de Estribats en Lucha, Luciano Tacone, Triatlón. La ceremonia será presencial, mañana miércoles en el Estadio Kempes, desde las 19:30. Le deseamos mucha suerte desde acá. Las felicitaciones una vez más para Nacho y bueno, todo lo mejor para lo que será la noche de mañana realmente especial. Tenemos ahora la última pausa en el noticiero y ya volvemos. Para el Valle de Calamuchita, Instituto de Ciencias y Especialidades Médicas, las más modernas instalaciones, tecnología de última generación y los profesionales más destacados de la región para poder realizar consultas, diagnósticos, tratamientos ambulatorios y cirugías sin trasladarse a la ciudad de Córdoba. ISEM, Instituto de Ciencias y Especialidades Médicas. Avenida Comechingones 444, Villa General Belgrano. Comunícate con nosotros al 3546-462123 o por WhatsApp al 3546-455638. ISEM, calidad y calidez en salud. Desde Villa General Belgrano, Servicios Calamuchita es la solución a los problemas de tu casa. Impermeabilizaciones con membranas líquidas, aluminio y transitables, plomería, gas, electricidad, instalaciones de termotanques solares y aires acondicionados. Servicios Calamuchita le garantiza la solución a los problemas de humedad y filtraciones en techos y paredes. Haz tu consulta al 3546-515869. Garantía de solución. Señor vecino, recuerde que se encuentra vigente el régimen de regularización a través del cual puede acceder hasta un 60% de descuento para la aprobación de planos de relevamiento de obras existentes. Evite multas y colaboremos todos para tener la villa que queremos. La 101.9 FM te pide quédate en casa. Nosotros estamos las 24 horas para informarte, acompañarte y entretenerte. Además, nos podés escuchar por el canal 62 del cable local de la Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. Así que quédate en casa con nosotros. 101.9 FM, la radio de las culturas. Kochman Kinesiología y Fisioterapia, gimnasio para actividades físicas controladas, rehabilitación, ejercicios funcionales, especialidades médicas. Julieta Moreno y Cristina de la Sisa, kinesiología. Mariano Pomba, traumatología. César Hebenstreit, flebología estética y tratamiento de varices sin cirugía. Carolina Pereira, clínica médica. Plantillas Moflex, baropodometría. Sistema Europeo de Plantillas Computarizadas. Kochman Kinesiología y Fisioterapia. Teléfono 46-1077. Y Las Malvinas 111. Villa General Belgrano. La salud de nuestros socios es nuestra prioridad. En virtud de los casos confirmados de COVID-19 en nuestra villa, profundizaremos los protocolos de control sanitario con el fin de mantener máximos niveles de precaución en el desarrollo de nuestras tareas y la prestación de los servicios. Los invitamos a realizar sus pagos y gestiones sin moverse de su casa, ingresando a www.coplusvgb.com.ar. Se pueden comunicar telefónicamente al 1543-0686, 1540-2892, 1540-2917, 1540-7721,
15 40 16 28. La atención al público y cajas atenderá exclusivamente con turnos programados de lunes a viernes de 7:30 a 13. Tu seguridad es importante para nosotros. Quédate en casa. Con motivo de estas fiestas, la llegada de la Navidad, tenemos aquí la palabra del sacerdote Juancho Hernández para toda la comunidad de Villa General Belgrano y zona. Deseo a todos una muy feliz fiesta de Navidad. El acontecimiento de Navidad, quizás para muchos desconocido, a pesar de que tiene 2000 años de celebración, poco más, creo, 2000 años, pero es un acontecimiento misterioso y feliz. Dios ha venido a nosotros y se nos ha hecho presente en la historia a través de Jesús. Y en este caso, de un Jesús hecho un bebé que ni puede hablar, pero tan pequeño como nuestros pequeños. Cada vez que yo ando por las calles acá de esta querida ciudad o villa de Villa General Belgrano y veo chicos, sobre todo estos en los cochecitos, en los brazos, realmente me conmueven. Y en este caso estamos celebrando de la venida de Dios a nosotros, que siendo Dios no se presentó con poder, sino se presentó como entró en la historia como entramos nosotros, haciéndose tan pequeño. Bien, a todos los que creen, que han podido tener esta gracia de abrir su corazón a este regalo de Dios, de Navidad, me alegro con ellos, y a los demás no deja de ser cada Navidad una nueva expresión, una nueva invitación para acercarse al Altísimo, al Dios grande y bueno. Este niño es el mismo que siendo grande va a morir en una cruz y muere en la cruz por nosotros, para el perdón de las faltas, de los pecados de todos. Pero me parece que lo fundamental está en esto. Ha venido Dios a nosotros. ¿Cómo ha venido? Tan pequeñito. Y viene invitándonos a, creyendo en Él, vivir una vida diferente, una vida nueva, donde seamos realmente hermanos, donde busquemos en todas nuestras actitudes y en nuestras acciones el bien, no el bien egoísta, que en definitiva es hacer lo que uno en el momento se le canta, sino un bien que tenga en cuenta las necesidades de los demás hermanos. Padre, hay que renovar las esperanzas después de este año tan complejo para todos. Tienes razón. Renovar la esperanza, tú lo acabas de decir. El año ha sido muy duro, aunque tengo que reconocer de que en nuestra villa hemos vivido un tiempo más tranquilo, más feliz. Pero viendo la cantidad de familias que se han visto heridas por esta pandemia, cuánta gente que ha perdido la vida, cuántos que se han enfermado, en fin, pero sobre todo quiero tener presentes a todo el personal de la salud que han enfrentado con valentía estas situaciones y se han puesto al servicio de quienes estaban heridos, más afectados. Sí, empezamos un año nuevo, que este año sea un año muy bendecido por Dios,
y que esa bendición haga de nosotros, en fin, ser personas de esperanza, ser personas solidarias, nos invita a vivir esta vida distinta. Un cariño muy grande para todos y un deseo grande de que la Navidad llegue y habite esta fiesta, sobre todo en el corazón de todos nosotros. Y los mensajes y los deseos también para cerrar este 2020 y a su vez que llegue todo lo mejor para el 2021. La palabra, el mensaje desde los profesionales, este equipo de profesionales del Centro de Atención Especial Renacer, de aquí de Villa General Belgrano. A todos los que hacemos del Centro de Atención Especial Renacer un lugar de aprendizaje, encuentro e inclusión, quiero hacerles llegar mis afectuosos saludos y un gran reconocimiento por la magnitud de los aportes, de la constancia y de la perseverancia puesta de manifiesto en este año 2020, año diferente a todos los vividos hasta el momento. Que el año 2021 nos encuentre en el tan añorado y fraternal abrazo que todos deseamos. Le quiero hacer llegar a ustedes lo mejor de lo mejor para el 2021. Deseo que terminen el año con una sonrisa enorme y que comiencen el 21 con proyectos realizables y grandes cambios. Un beso enorme y abrazo. Todo lo que llegue sea mejor de lo que buscan, dure más de lo que esperan y los haga más felices de lo que se imaginan. Muchas felicidades, les desea la señora Erika. Feliz 2021. Querida familia de Renacer, acá les quiero mandar un fuerte abrazo. Con todo mi corazón los quiero mucho, que pasen una excelente Navidad, un buen año nuevo. Con mucha fe, yo le doy las gracias a Dios por haber estado este año juntos en Renacer, porque así ha sido más llevadero. Así que gracias familias, gracias Renacer, gracias por la oportunidad de pertenecer a esta familia tan hermosa, tan firme y con mucho amor, porque lo que más resalta en Renacer es el amor. Besos y los quiero mucho. Chau, chau. Quisiera desearle a todos paz, armonía y esperanza. Les mando un abrazo enorme y que tengan muchas felicidades en estas próximas fiestas. Un abrazo. Muchas gracias por haber compartido este año, que fue muy difícil, pero a pesar de todo pudimos seguir juntos y en contacto. Quiero agradecer a todas las familias, a los asistentes y a todos los profesionales con los que trabajé. Desearles que tengan unas hermosas fiestas, unas hermosas vacaciones y no nos olvidemos de brindar, porque hoy es siempre todavía. Queridas familias y asistentes de Renacer, quería desearles a todos que tengan una feliz Navidad y que el año 2021 sea un año muy distinto al presente y que podamos disfrutar juntos, reencontrarnos y fundirnos en un cálido abrazo. Un beso gigante para todos y gracias por estar acompañándonos durante todo el 2020 y siendo parte de este programa radial, por el compromiso, por la entrega y por la creatividad que han puesto de manifiesto en cada una de sus grabaciones. Los quiero mucho. Hasta el 2021. Que el nuevo año significa nuevas oportunidades, aprendizajes, retos. Personalmente creo que cada día de nuestras vidas es una oportunidad para poder hacer un alto y poder replantear todas aquellas cosas que quisiéramos cambiar. Ojalá que el año próximo sea un año donde podamos estar todos juntos, todos amontonados en Renacer, donde podamos seguir disfrutando, compartiendo, demostrando cuánto nos queremos. Deseo un 2021 colmado de mucho amor, de aprendizaje, de felicidad. Felices fiestas para todos, los quiero mucho, mucho. Hola, queridas familias de Renacer. En este fin de año quería enviarles un saludo muy grande, desearles que pasen una feliz fiesta, con mucha alegría, con mucha paz, y que nos encuentre un 2021 compartiendo juntos como siempre. Un abrazo grande. Queridos asistentes de Renacer y familias,
El 2020 nos encontró enlazados con las alas del alma. Ojalá que el 2021 permita encuentros, abrazos, miradas. Los quiero mucho. Felices fiestas. Bueno, por este fin de año quiero desearles a cada uno de los asistentes y de sus familias que a pesar de este año difícil, muy difícil que nos ha tocado transitar, podamos reconocer aquellos aprendizajes o aquellas fortalezas que nos permitan volver más fuertes el año que viene. Los quiero mucho, los extraño un montón y les deseo felices vacaciones y felices fiestas. Un beso enorme. Hola, queridos asistentes de Renacer, queridas familias. Mis felicitaciones para cada uno de ustedes por el trabajo hermoso que hicieron este año, a pesar de lo complejo que fue. Les deseo unas felices y merecidas vacaciones. Descansen, recarguen energías, que el año que viene nos volvemos a encontrar. Abrazo grande como los de Renacer. Besos para todos. Mis queridos asistentes de Renacer y queridas familias. Este año fue un poquito complicado, pero a pesar de todo, le pusimos mucho amor y continuamos adelante, trabajando, firmes. Para el año que viene, 2021, deseamos que todo esto pueda pasar, que podamos estar juntos, que podamos trabajar, que podamos construir, que podamos renacer. ¡Felicidad! ¡Muy bien! Navidad, sí, 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 sí. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! El final de año y comienzo del próximo. Que sea con mucha salud y felicidad. Les deseamos a todos renacer, Catalina y yo. ¡Hola, chicos! Bueno, y así llegamos al final del programa del día de hoy, agradeciendo por supuesto su compañía, deseándoles todo lo mejor y el reencuentro será mañana, 20 horas, por aquí por el Sauce TV. Muchísimas gracias, muy buenas noches.